much of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Buenos días, doy la cara, aparezco ya por aquí decente. Ya tengo hechas todas las cositas de casa, bueno, todo así más o menos. Acabo de hacer aquí un par de ondas, tal cual un par, porque yo tengo el pelo rizado, me lo he lavado. Y me gusta que se quede así más natural, o sea que me he hecho eso con la planchita, un par de ondas. Y una en cada sitio. Y voy, ya estoy vestidita, que voy con un pantaloncito. Aquí no lo vais a ver, ahora después os lo enseño bien el espejo y ya está. Y voy a ponerme un poquito de... ¡ay, mi crema! Se me ha terminado la vitamina C de Mercadona, mirad. Como tengo que ir a comprar sí o sí detergente, porque me queda muy poquito. Madre mía, no me queda. Pues pasaré. Es que si no, la otra opción que tengo es la de Nivea. Esta que era, ay, mis uñas, que no la he enseñado. La de Nivea, la que es de antimancha, que esa también me gusta mucho y lleva factor de protección 50. Mirad, el otro día me hice las uñas, mirad qué monas, puse un brillito aquí, luego azul. Esta también va azul, ¿vale? Por eso veis que la purpurina de estas dos se ve diferente. Y este, aquí en cámara no sé por qué se ve rosita, pero es como lila. Y este también. Os subí un Reels a Instagram de como el antes y el después de las uñas. Y a mí me ha gustado mucho porque es suave. La purpurina esta me encanta. Es súper guay. Sabéis que me gusta mucho que lleve purpurina. Pues nada, aquí estoy preparándome para empezar ya mi día. No me puede faltar eso, la protección. Y sinceramente hoy no sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Tengo varias cositas pendientes de papeleo y tal, que es lo primero que voy a hacer. Y bueno, pues me vaya a acompañar, porque ya os digo, no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Yo voy grabando lo que voy pudiendo. Y nada, voy a salir a la calle a hacer el papeleo que tengo y vamos viendo cómo se nota nuestro día. Y tengo dudas, uy, que me caigo, con este pantalón. Llevo eso, un top como abierto aquí y un pantalón de estos tipo palazzo. Y no sé si ponerle cinturón o dejarlo así tal cual. A ver. ¿Qué me decís? No, tengo la tapa del váter abierta. Bueno, pues eso, no sé qué hacer, me he puesto también el colgantito. Sí, pues dejar el cinturón o quitarlo. No sé, me lo voy a pensar. Normalmente me lo pongo siempre sin cinturón, pero digo, a lo mejor pues le doy un toque guay. Ahora después lo enseño bien, ¿vale? Pues aquí podéis ver mejor el... Es pantalón, ¿vale? Es que cuando se junta es muy ancho y parece falda, pero es un pantaloncito. Los pantalones son del año pasado de una tienda local, el top también, el cinturón es de Stradivarius de este invierno, creo que era, o fue de primavera, y ya está. Así que creo que me voy a dejar el cinturón, no sé, por cambiar, siempre me lo pongo sin cinto y hoy pues se lo voy a dejar y nada, nos vamos. Bueno, y voy a ponerme ya con la cena. No he podido grabar nada al final esta mañana porque la verdad es que estaba haciendo recado y no he parado ni un momento. Así que
os enseño la cena porque ya las probé el otro día. Son unas gyozas de pollo que las podía encontrar en Lidl y la verdad es que están muy buenas. Llevan bastante cantidad, llevan más cantidad que las de Mercadona. Y sí que es verdad que las de Mercadona llevan como más textura a la hora de comer, notas el maíz, son diferentes, ¿vale? Esto es como más una masa homogénea, pero de verdad que de sabor están súper ricas, os las recomiendo. Y nada, las voy a hacer igual que la otra, las paso un poquito por la sartén con aceite, las dejo eso por 2 minutitos más o menos, le añado un poquito de agua, creo que son aproximadamente unos 60 mililitros, no estoy segura, pero bueno, un poquito de agua. Y las tapamos para que se terminen de hacer al vapor. Y creo que lo voy a acompañar de una ensalada. Voy a verlo ahora. Huevo duro, que es salsa rosa. Está espectacular. ¿Sí? Sí. Está espectacular. De carne solo probar la brocheta. Y la hamburguesa me parece la de Andy. Qué bueno. Pero además, la carne está que de parrilla. Bueno, pues este es el resultado. Las he hecho todas porque tengo mucha hambre. Y una ensalada por aquí. Y las acompaño con salsa de soja, que me queda aquí poquita, tengo que comprar. Y así están súper ricas. Voy a abrir una para que la podáis ver por dentro cómo es la masa. Mirad, así son por dentro, ¿veis? Lo que os digo es como una masita, pero de verdad que están súper ricas. Os las recomiendo. Into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard dancing. Buenos días, yo estoy ya por aquí con mi café y mi lectura. Ya me puedo salir a la terraza a desayunar, que ayer, bueno, ayer creo que ya grabé aquí en la terraza, ya no sé si lo grabé. Y eso, me encanta poder salir a la terraza y que ya tengo un poquito, no es frío ni muchísimo menos, pero ya se puede estar. Es que hasta hace 2 días te levantabas y el solo hecho de abrir la puerta de la terraza para desayunar era inviable. O sea, había que desayunar en el salón o con el aire acondicionado o algo similar. Así que nada, voy a desayunar. No sé si se me escucha bien porque hay muchísimo ruido, creo que justo está pasando la máquina esta que limpia la calle. Pero hace 2 segundos también ha pasado la ambulancia, o sea, me he salido aquí y había un montón de jaleo. Y me gustaría esta mañana ir a mirar algunas cositas de decoración de otoño. A lo mejor comprar, no sé si voy a comprar algo, si me gusta, sí, pero sobre todo por darnos una vuelta por las tiendas y ver qué cositas de decoración han traído. Pero bueno, no lo sé, ¿vale? Lo quiero hacer esta semana. No sé si voy a ir hoy. Estoy echando mantequilla, ¿eh? O lo dejo para mañana. No lo sé, voy a ver. Ahora si me apetece, pues vamos juntitas y lo vemos. Y hoy empiezo el capítulo 21, que es la magia de la acción. Nada, me encanta porque creo que lo he dicho. Bueno, el libro que estoy leyendo es este. Lo enseño en un montón de vídeos, pero por si acaso este es el primero que veis mío. Mi primer vídeo. Sería este, ¿vale? Y es muy conciso, está muy bien. A mí me gusta mucho, sí que es verdad que voy leyendo muy poquito a poco. Pero bueno, lo importante es coger por lo menos y leerte un capítulo. Fijarse qué cortitos son. Lo digo para las que os dé a lo mejor pereza el ponerse con alguna lectura de este tipo. Tiene una, dos, mira, son 2 hojitas. O sea, es como que está muy bien para ponerse así a leer por la mañana, sobre todo porque ¿quién no tiene tiempo al final de leer 2 hojas en su día? O sea, sí se tiene tiempo. En un momentito las han leído. A ver cuál es el siguiente, porque yo me leeré por lo menos 2. Los fracasos son el cuentakilómetros del éxito. Bueno, pues ahí vamos. Bueno, pues eso. Voy a ver si me tomo aquí mi café a gustito con la tostada, leo un poquito y nos ponemos en marcha para empezar nuestro día. Bueno, está el café. Madre mía, me encanta, me encanta, me encanta.
Y por aquí aparece mi compañera de desayuno porque sabe que le doy un cachito de pavo. ¿Quieres pavo? Ah, que sí. A ver, espérate, a ver si puedo con una manita. Bueno, un cachito no, que te doy una loncha completa de pavo para desayunar. Como la mami. Vale, ponte en tu camita. Me haces compañía. Mientras yo leo. Dale, bombón. Y bomboncico. Ay, qué sueño. Se acaba de levantar esta dormilona. Que es muy dormilona. Mi chica pequeña. Vale, acuéstate ahí con mamá. No hay más pavo, cariño. ¿Sabes qué? Rodajita. Y ya está. Y bueno, el look de hoy, playero total, llevo un monito con el bikini debajo que lleva la espalda abierta y me voy a ir, como que lleve esta pinta, a hacer lo que tengo que hacer esta mañana porque después voy a ir a la piscina y digo, bueno, mira, me voy así porque si no luego es un rollo cambiar, me voy a estar con las chanclas puestas ya y todo. Pero bueno, aunque sea plan playa, el mono es muy mono y lleva su bordado por aquí a conjunto de esto y se ata así al cuellito, aparte es súper fresquito. Bueno, nos vamos, voy a recoger un paquete y si me da tiempo voy a acercarme a ver algo de decoración, si no lo dejo para mañana, ¿vale? No estoy segura. Ya estoy por casa, que he venido a recoger el paquete y he comprado por Amazon unos soportes para poner la cuchilla de afeitar en el baño, ¿vale? Para tenerla ahí bien puesta, porque como está ahora mismo me resulta incómoda y creo que como que se oxida más, no sé, no me gusta cómo está ahora mismo. Y voy a colocarlas, a ver qué tal quedan. Enseño la situación real de la zona donde tengo las cuchillas. Bueno, aquí voy a limpiar ahora mismo, mirad cómo está, pero os quiero enseñar la realidad para que veáis por qué lo quiero. Mirad, una fundita por ahí, otra por aquí, otra por aquí. Y esto así a mí me pone nerviosa, no lo siguiente, así que vamos a limpiar y a poner esto para darle solución. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way. Bueno, ya tengo la superficie por aquí limpita y voy a ver esto cómo va, porque tampoco tengo mucha idea. ¿Veis? Son como unas perchitas. Wow, esto sí que no sé dónde va. Supongo que es para la parte de atrás. Bueno, ya no estoy segura de nada, voy a verlo tranquila. Pues esta es mi idea, ponerlas ahí y no sé si tener lo que es, bueno, ahora tengo todo el jaleo aquí, ¿vale? Pero tener lo que es esto más despejadito, que se escurran bien. Ay, ah, esta cuchilla la quiero recomendar porque es una nueva de Venus. Ay, que no enfoca esto. Mirad, es aparte de súper mona y así un poco como retro. Es para zonas sensibles, por ejemplo, pues para ingles, axilas, no sé, y es muy suavita, lleva como aquí una zona así más suave. Bueno, yo la recomiendo, la llevo probando ya una semana más o menos y estoy encantada, me gusta mucho. Se llama Venus Satin Care, así es que no me venía el nombre a la cabeza. Bueno, la compré en Druni y me costó como 12 euros, creo recordar. De momento lo voy a dejar así, no voy a poner las otras cuchillas porque la que estoy utilizando es esta, la verdad, aunque me depile las piernas, lo que sea, estoy utilizando esta. Así que listo, se queda así, aparte no quiero poner más y no lo voy a usar.
Y nada, me guardo los ganchitos estos porque la verdad es que están súper bien para poner otras cositas por casa que ahora mismo voy a pensar y seguro que me sale algún sitio para ponerlos. Se ponen súper fácil, se pegan y queda, bajo mi punto de vista, muy ordenadito y bien. Es que a ti te pienso tanto, no creo que solo sea amor. Por ti he vivido y el mundo y la mitad de mi corazón. Baby, tú y yo. Bueno, pues al final el tema de mirar decoración de otoño lo voy a dejar para esta tarde o mañana. Me he organizado así. Bueno, es que he hecho un montón de cosas. Voy grabando trocitos, pero bueno, he estado limpiando también en casa como hago todos los días. He sacado a Chloe, he montado su paseíto. Aunque el tiempo está muchísimo mejor, casi nos asfixiamos. Y bueno, tampoco os he comentado, me quedaban unos días de vacaciones y eso es lo que estoy de vacaciones, por eso me veis que voy como más relajada. Hay un montón de niños en bicicleta, a un cole o algo. Bueno, he parado de grabar porque han pasado multitud de niños y claro, todo se les veía la carita por aquí, así que he dejado de grabar. Así que mi plan ahora es ir a la piscina, que he quedado ahora con mi mami. Y también como aquí con ella, así que igual que ayer también viste que me comí un súper cocido buenísimo, ya sé que es verano, pero a mí la sopita sí me encanta. Y nada, era eso, que creo que no había comentado, que tenía unos días de vacaciones y los estoy disfrutando así. Y pues nada, ya os digo, esta tarde si no pasa nada, pues vamos a ir a ver, he pensado en mirar algo en Primark, que a lo mejor tienen cositas guay, no sé, me apetece verlo, aunque luego a lo mejor compre una o dos cosas, porque tampoco quiero gastar mucho dinero en eso. Me gusta muchísimo ver cositas de decoración, la estación de otoño, cuando empieza septiembre, no sé si os pasa, a mí septiembre me gusta mucho porque es como un nuevo comienzo, para mí es como que empieza, no el año, no, lógicamente, pero sí que, bueno, nueva etapa, coles, toda esa historia, y a mí me encanta, y poner la casita acorde con ese ambiente cálido, con las velitas, el tener ya que coger, bueno, la manta ni por asomo porque me voy a meter en la piscina ahora, pero bueno, vosotras me entendéis. El ir preparando la casa para la nueva estación, a mí me fascina, aparte de otoño, es que es bonito, a mí por el otoño me resulta muy bonito. Así que, nada. Voy eso, a disfrutar un ratito, relajarme en la tumbona, dejar el móvil por ahí también un rato y comer rico, que mi madre siempre cocina muy rico. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Bueno, pues ya comprita hecha por aquí. Hola, Chloe. Ay, que me había ido y se había quedado solita. Solita se había quedado mi chica. No te he comprado nada, Chloe, lo siento. No, esto todo es para compartir, pero no es exclusivo para ti. Café, he cogido también tostaditas de estas de espelta para hacerlas pues con salmón ahumado, queso de este estilo cottage que he comprado, mira, por aquí sale también. Me apetece este tipo de tostadas, ponerle quesito de este, un poquito de salmón, tomatitos cherry. Bueno, detergente que me quedaba muy poquito, que no sé si lo dije en este blog o en el pasado, ya no me acuerdo. Los tomatitos estos pequeños que pone Dulcita, que vienen muy pocos, hay que reconocerlo, pero están más buenos. Sé que los otros pequeños que son, creo que pone Sarita o algo así, me gustan más estos, están muy dulces. Me lo dijo una amiga y la verdad es que lleva razón. Tiritas de estas de pollo por si hago ensalada. Más tomates porque lleva muy pocos. Pepino. De esto que no voy a pronunciarlo porque siempre lo digo mal y luego metéis conmigo. Ñoquis, creo, venga, ya lo he dicho, ya verás, seguro que lo he dicho mal. Ñoquis, ala, por dos, por si me he equivocado, pues por dos. De esto, Tosta Rica,
que estas me gusta comprarla. Hay unas que ponen animadas, pues no, me gustan más estas. Yo sí que lo noto en el sabor, la verdad. En estas galletas sí, en otras cosas no. Una salchicha por aquí. Patatas de horno, de estas congeladas, que no me quedan y me gusta tener. Algún huevito más, que no me quedan muchos. ¿Qué llevo por aquí? Un sándwich de nata, que a las niñas les gusta mucho. Y granizado de café, he vuelto a comprar. De hecho, me voy a dejar uno fuera ahora para tomarme uno. Leí vuestras recomendaciones, muchísimas gracias. Voy a probar varias cosas que me habéis dicho, que me cuadran bastante en que el granizado se vaya a quedar mucho mejor de lo que se me quedó a mí. ¿Y qué falta aquí? Los aguacates, supongo. Sí, aguacates, que he cogido una bandejita de 4 aguacates. Y ya está, esa ha sido mi compra. ¡Ay, la vitamina C! Que me la he comprado también. Aquí está. Esta, que sabéis que me encanta. Y pues no me quedaba lo que es ya nada. O sea, hoy me he puesto gotitas y no puede ser. Mi cremita. Ya tengo por aquí mi granizado. Y esta es una súper recomendación de un chocolate de Aldi. Que a simple vista veréis que pone chocolate con sal marina. Y dices tú, perdón, ¿con sal? Bueno, pues esto está la combinación. En la vida se me hubiese ocurrido probarlo. Fue porque mi abuela lo tenía y me cogí una tabletita de estas para llevar al trabajo y quedé encantada. Así que me compré como 5 paquetes de estos. Os los subí por Instagram y cuando fui a comprarlo. Y de verdad que os lo recomiendo. Está buenísimo. Yo lo guardo en el frigo y lo dejo un ratito fuera porque así del frigo no me gusta. ¿Veis? Aparte viene súper bien porque va en porciones chiquititas. Y está buenísimo, así que voy a coger una solo, porque es que me podría comer la tableta entera, con el café. Y voy a ponerme por aquí algo en Netflix, que no sea, lógicamente, por favor, de infantil, que sea algo de adulto. Y voy a descansar un ratito, que me apetece un montón. Bueno, nos vamos a ir un ratito a dar una vuelta al mercadillo, que lo ponen esta tarde. Y la verdad es que eso hace una tarde de quedarse en casa o salir a algún sitio cerrado porque yo creo que va a llover. Pero bueno, vamos a arriesgarnos y me apetece ir al mercadillo a dar una vuelta. Así que nos vamos a ver qué es lo que encontramos. The trail you're looking at. I'm glad you came for a while. I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along. And I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. We could get back to this, catching up what we missed. Or we could just relive that summer night. For all I care, we could spend the firewood till it's end. Nobody's gonna force the morning light. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new. Still